Llegó el capítulo número 2 de los Team Affinity en NBA Show 2024, la temporada número 1, y aquí te voy a decir cuáles son las mejores 10. Mucha gente me ha preguntado, profe, cuál debo coger, cuál no debo coger, cuál puedo coger, cuál me recomiendas coger. Este es el video que ustedes estaban esperando, así que espero que les ayude. Si se me queda alguna carta, si hay alguna carta que está fuera de mi top 10, déjame saber en los comentarios cuál es tu top 10 para compararlo y también aprender de ustedes. Antes de que vayamos por mis mejores 10 de Team Affinity 2, necesito que me dejes saber con un like si este video te está ayudando. Si tienes alguna duda, no olvides utilizar la caja de los comentarios que están ahí para ti. No olvides suscribirte, activar la campanita. Estamos bien cerquita de los 16,000 suscriptores aquí en el canal de YouTube. Así que si no quieres perderte ningún stream, activa la campanita y te veo en la próxima. A lo que vinimos. Ok, vamos a empezar de la número 10 a la número 1. Quiero hacer varias salvedades. Algunos de ellos necesitas el capitán para que le saques el mayor provecho de sus habilidades y de sus atributos. Vamos a ver cuáles son. Para el número 10, nos vamos para el American League Central y nos vamos para aquí. Nos vamos con Emmanuel Rodríguez. Esta carta es la número 10. No lo están viendo detrás de mí, pero corre muy bien. Va a correr 91 con Byron Buxton. Va a filiar 91 con Byron Buxton también de capitán. Va a tener 100 y pico de power derecho, 100 y pico de power contra zurdo. Esta carta yo la recomiendo para la gente que juega en Hall of Fame con el boost de Byron Buxton para abajo. Obviamente necesitas tener el boost de Byron Buxton para sacarle el mayor provecho a esta carta. Creo que esta carta es muy especial, tiene muy buen swing y con el boost de Byron Buxton en Legend no la recomiendo realmente, pero en Hall of Fame muy buena. En la número 9 nos vamos para la National League East. Y esta carta a mí no me gusta mucho, realmente no soy muy fanático de ella, pero sé que tiene muy buen swing, a mucha gente le gusta. Eddie Mathews, tercera base, batea a los zurdos, tira a los derechos, tiene 90 de contacto contra derecho, 87 de contacto contra zurdo, 94 de power contra derecho, 109 de power contra zurdo, muy buena visión, muy buen clutch, fildea plata, una carta muy muy bien balanceada, tercera base, Eddie Mathews. Para el número 8 nos vamos para la American League Central también. Aquí hay algo especial. Justin Verlander es mi número 8 en mi top 10. La razón por la que es mi número 8 es porque Justin Verlander siempre es una carta buena. El problema es que este año el picheo en el MLB The Show 24 no está tan bueno como los años anteriores. No sé, esta carta tiene que estar en el top 10. No la pongo más arriba porque no la he utilizado en Ranked. No, si la he utilizado, déjame saber en los comentarios, pero 92 de Hit per 9, 84 de K per 9, 86 de Base on Balls per 9, 82 de Home Run per 9, 101 de Pitching Clutch, tiene 86 de velocidad, 99 de Breaking, tiene Four Seamer a 97, Slider, la 12 to 6, la curva, cambio y cover, tiene muy buen repertorio, no tiene Quirks, esto no lo hace tan buena, o pudiera haber sido mejor si tuviese algún Quirk, como por ejemplo Slider 1 o Homebody, no sé. Realmente, Verlander está en mi top 10. Déjame saber en los comentarios si lo usaste. Para la número 7 del top 10 del profe, nos vamos para aquí, American League West, y escogemos a Mitch Garver. Gente, esta carta está muy, muy buena. 98 de contacto contra derecho, 89 de contacto contra zurdo, 105 y 112 de power, gente. 94 de clutch, una visión bastante baja. En Hall of Fame para abajo, esta carta es un cartón. Para Legend está un poquito difícil. Tiene 73 de fildeo y aquí están viendo la velocidad. Es menos de 45, so cae en el boost de arenado. Cartón, Mitch Garver. Para el número 6, nos vamos para el National League Central. Y para serles honesto, quería que esta carta quedara un poquito más arriba. La razón por la que no queda más arriba es porque es catcher, primera, tercera, no sé. No sé dónde la vas a poner, pero tiene muy buen contacto. 114-122. Tiene muy buen power, 81-68. 85 de visión, 125 de clutch. So, básicamente, por ahora, es un hitero, ¿verdad? Lo que la hace tan bajita es que depende, para mí, del capitán. Necesitamos a Arenado para que esta carta se vuelva ridículamente ridícula. Aquí tiene la velocidad que es bajita, tiene 76 de fildeo. Es un cartón, especialmente con el boost de Nolan Arenado. Déjame saber en los comentarios si ya lo usaste en esa combinación. Para el número 5, mucha gente probablemente pondría esta carta un poquito más arriba, pero yo pongo en el número 5 a Jason Domínguez. La razón por la que la pongo abajo es porque tiene el contacto un poco bajito. Para jugar en Legend, la veo un poquito incómoda. Corre muy bien, no podemos ver los atributos de corrido, pero fildea 80. Tiene 102 de power contra derecho, 88 de power contra azul, le switch hitter, que no lo olviden. 85 y 77 de contacto, es muy bajito. La visión, 59. Cae en el boost de Byron Buxton. So, va a batear, creo que 117 en el tier 3 de Byron Buxton contra derecho de Powell y 103
de Power contra Zurlo, la bola le brinca del bate. Realmente la bola le brinca del bate aún sin el boost de Byron Buxton. El problema es que esta cartita en Legend puede que haya problema. Tiene muy buen swing. Ese es mi número 5 del top 10. Número 4, no me gusta escogerla cuando no tiene estos picheos, pero nos vamos para el National League West y vamos a escoger a Kenley Jensen. Gente, que Kenley Jensen tiene incómodo, tiene muy buen repertorio, usualmente tiene sinker, tiene slide, tiene otros picheos, tiene cambio también, pero esta carta tiene más que 3 picheos y tu Seamer, no lo sé, no lo sé. Realmente esta carta estaría mucho mejor si tuviese algún quirk, pero no lo tiene. Así que cutter, slider, tu Seamer, más de lo mismo de que Kenley Jensen. El delivery, bueno, pendiente que chotea los picheos. 108 de Hyper 9, 100 de K per 9, 85 de Basin Boys per 9, 84 de home run per 9, 125 de pitching clutch, control 95, velocidad 95 y breaking 99. Definitivamente es una carta que puede hacer el bullpen por un buen rato. Para mí hubiese sido mejor si tuviese algún quirk que no tira la recta 99, la corre a 99 o 100. Eso es lo que me puede hacer un poquito que no la quiera tener, pero tiene tu email interesante. Déjame saber en los comentarios si ya lo utilizaste. En la número 3, esta carta me sorprendió que hizo mi top 10, porque usualmente un jugador como él no lo hace, pero realmente es un cartón. Es uno de los mejores bateadores de todo el Team Affinity. 93 de contacto y filial para cualquier, funciona para cualquier dificultad, es lo que quiero decir. 93 de contacto contra derecho, 87 de contacto contra zurdo, 101 de power contra derecho, 94 de power contra zurdo, 78 de visión, 98 de disciplina, 92 de clutch. No estoy seguro si tiene más de 45. No puedo ver aquí ahora mismo. Acabo de confirmar, tiene más de 45 de speed que no cae en el bus de Don Arenado, así que la carta no se puede mejorar más, según entiendo. No tiene ningún quirk, pero créanme, la bola le brinca el bate. Josh Bell, este es mi top 5. Ahora sí, gente, vamos a ver cómo nosotros decimos cuáles son las mejores dos del profe. Para el número 2, nos vamos para el American League Central y escogemos a alguien que no hemos visto tanto. Yo le estoy llamando el Randy Johnson Jr. Este tipo mide 6'9". Es zurdo. Tiene 5 picheos. 4 seamer, slider, secret change, sinker y slurve. Tiene 98 hyper 9, incómodo. 88 K per 9. 78 base on per 9, un poquito de descontrol. Pitching clutch es 95, que está bastante decente. Lo diría bueno, no excelente, pero está muy bueno. Velocidad 90 y breaking 99. Gente, con ese repertorio y esa altura, haciendo un moment, yo vi ese tipo, era muy grande, muy incómodo. No me quiero imaginar en Hall of Fame o en Legend. Qué nasty debe ser batirle a ese tipo. No tiene ningún quirk, so no mejora. No sé, ese es mi top 2. Ahora sí, el top 1 del profe. Mucha gente no va a estar de acuerdo con esto, pero me voy para el National League Central y escojo a Rob Dibble como mi número 1 del top 10 del Team Affinity. La razón por la que escojo a Rob Dibble, sí, profe, tiene más que 3 picheos, sí, más que tira recta, sí, pero si Rob Dibble no está en tu bullpen, creo que estás perdiendo algo. 118 de Hyper 9, o sea, si no me equivoco, creo que es de los más altos que tiene Hyper 9 en el relevo. No estoy 100% seguro, lo puedo verificar después. Hyper 9, 109. 82 de home run per 9, 125 de pitching clutch. O sea, el tipo con gente en base, o sin gente en base, es de los más que tiene Hyper 9. Recuerden que el clutch sustituye el Hyper 9 cuando hay gente en posición de anotar. Velocidad 99, 99 de breaking. La recta llega hasta 103, si no me equivoco. Slider 85, core a 93. Y tiene quirks. Tiene Road Warrior, tiene Night Player, tiene cuando estás perdiendo, pichea mejor. Y tiene el Lawyer 1, que tira 103. 102, 103, la Four Seamer. Para mí, Rob Dibble, por más bien que tú le bates, hay alguien que le va a dar problema, especialmente en Legend. Gente, Rob Dibble en Legend debe estar nasty. Así que ese es mi número 1. Este es el top 10. Algunas menciones honoríficas, definitivamente Greg Buck. No hizo el top 10 porque realmente es un swing raro. No estamos acostumbrados a utilizarla, pero es una carta buena. Realmente 95 de contacto contra derecho, 85 de contacto contra zurdo, 112 de power contra derecho, 102 de power contra zurdo, 98 de clutch, más cae en el boost de Byron Buxton. So eso, ese power sube a 127, o sea, 125, porque no se puede, y 119. So es una de las cartas con más power que va a tener. Con el boost de Byron Buxton. Entonces, esto es una mención honorífica muy buena. Otra mención honorífica muy buena para mí lo es Joey Meneses. 93 de contacto contra derecho, 104 de contacto contra zurdo, 83 de power contra derecho, 95 de power contra zurdo, 84 de visión. No estoy seguro si el speed
en menos de 45, pero si en menos de 45 cae en el boost de Nolan Arenado, que mejora bastante. Joey Meneses es uno de los mejores swings que a mí me ha gustado. Me gusta siempre el swing de Joey Meneses, que la usa en los Light Series. Sé que es otra mención honorífica que hace, no hace el top 10, pero vale la pena mencionarla mientras hablamos del top 10 del Team Affinity. Bueno, gente, ahí tienes el top 10 con algunas menciones honoríficas del profe, del top 10 del profe del Team Affinity, capítulo número 2, season 1. Déjame saber en los comentarios cuál es tu top 10, cuál sacas, cuál metes en el top 10. ¿Y con cuál estás de acuerdo? Necesito saber los comentarios. Te espero la próxima.